I believe you're more than just enough for me. Don't know what I'd do with two or you or three. And you believe I'm half the man you thought I'd be. And I'm shrinking smaller daily by degree. And I hesitate to ask, but I gotta know for this to last. Need something more? Do you need something more? Do you need something more than me? Do you need something more? Do you need something more? Do you need something more than me? Buenos días, soy Pablo García, soy presidente de la Asociación Deportiva Cultural San Fermín y quiero en primer lugar dar las gracias a la Real Federación de Fútbol de Madrid y en este caso a su departamento de comunicación por la oportunidad que nos dan a los presidentes de los clubes de estar en esta tribuna de presidentes. Y además yo estoy encantado de estar aquí pues con Perico, que lleva toda la vida, que es presidente del Oña San Chinarro. Perico, vosotros al norte, nosotros al sur, pero tenemos muchas cosas en común, muchas o sea cosas. Que encantado de estar aquí contigo. Además. Histórica, sí, igualmente, sí. Cada vez. Pues yo comparto lo que dice Pablo, o sea, es una oportunidad para los presidentes venir aquí y que nos permitáis compartir nuestras necesidades o inquietudes o proyectos. O sea, encantado y gracias por citarnos aquí. Do you need something more? Do you need something more? Me parece interesantísimo, es muy preocupante, sobre todo para los que tenemos responsabilidades de cara a los niños o a los padres que puedan ocurrir estos incidentes. En nuestro caso hay dos opciones. Una sería, que es un poco drástica, que es vallarlo para que no tuvieran acceso los padres al terreno de juego. Es un poco dura, pero en nuestro caso lo que hicimos ya desde hace 5 años es una idea que puede ayudar, que es hacernos el tercer tiempo. O sea, nosotros desde las categorías de fútbol 11, cuando empezaron en Alevín, que ahora son cadetes, cuando acaba el partido, antes del partido se comunica al equipo que viene a nuestra casa y al acabar el partido es de obligado cumplimiento por los jugadores. Y entonces, recogerles a los contrarios y tomar siempre algo, o sea, como son niños pequeños, el sándwich, fruta, un refresco o patatas fritas, porque queremos que compartan lo que es la pelea, que queremos que nuestros jugadores peleen en el campo, pero correctamente, pero una vez que acaba el partido, pues trasladarse y compartir un rato de con ellos para, bueno, contarse sus cosas y tal. De hecho, no creo que haya muchos clubes que lo consigan, pero sí hay determinados padres de estos equipos que cuando vamos a su campo lo organizan ellos. Entonces me parece, es una idea que viene del rugby. Yo por circunstancias estaba metido en el rugby, o tengo muchos amigos que han estado ahí, y me parece una idea genial. O sea, que acabe el partido y tomarse algo los dos equipos. Bueno, pues Pedro, de lo que estás comentando, yo creo que es una iniciativa fenomenal que muy pocos equipos hacen. Y yo creo que todos nos teníamos que ir sumando a iniciativas como lo que tenéis en el Oña San Chinarro. Nosotros en San Fermín, en este sentido, como formamos parte de las escuelas federadas y ya hemos empezado a aplicar el programa de tolerancia cero, esta temporada ya hemos hecho reuniones tanto con jugadores como con padres, sobre todo para decir que hay que tener un comportamiento correcto y adecuado en todo lo que es el juego, ¿no? Porque yo creo que se nos olvida que el fútbol es un juego y que todos son partes del juego. Para que haya un partido tiene que haber dos equipos, un árbitro y un balón. Entonces, esos cuatro elementos tienen la misma importancia. En ese protocolo que ya empezamos a aplicar, pues se contempla en el caso de... No, de momento no hemos tenido que aplicarlo, pero sí que se contemplan sanciones, no ya a jugadores, sino a padres, incluso a mí mismo, que soy el presidente, y a directivos. Y yo creo que todos tenemos mucho trabajo que hacer en este sentido, porque la violencia ya en cualquier orden de la vida hay que erradicarla como sea, y más en estos órdenes de la vida, en este caso en el deporte como es el fútbol, que estamos con niños, Pedro, pues desde 5, 6, 7 años, sí. Que al final muchas veces, yo lo digo siempre, yo aprendí a atarme los zapatos jugando al fútbol, yo en mi casa no me los ataba, o sea, y aprendí atándome las botas en el vestuario. Pues pasa lo mismo con los niños, lo que les inculquemos
es lo que van a desarrollar muchas veces en su vida diaria, con lo cual entre todos tenemos que avanzar en ese sentido. Y vamos, enhorabuena por esa gran iniciativa, Pedro. Bueno, es una más que tenemos que hacer, cada club tiene que hacer algo por empujar ese proyecto de tolerancia cero. El fútbol es formación y más en las edades que estás diciendo, o sea, eso está clarísimo. De hecho, a mí me cuesta llamar a un entrenador de babies o chupetines, o la categoría hasta de 5 o 6 años, entrenador o monitor, me parece más casi educador o formador. O sea, lo que consigamos enseñarles desde esa edad, pues evidentemente lo irán y lo continúas durante toda su etapa en el club, pues ayudaremos a generar deportistas con un buen espíritu. Quizá el tema de competir este año nos ha pillado un poco. Sí, tenemos dos equipos de menores de 6 años que competimos a veces en el distrito, hacemos en primavera y hacen una liga sin ganadores y sin perdedores, pero al final a los niños les gusta competir y meter un gol. Y me parece bien lo que digo, este año quizá lo vamos a dejar para el año que viene, porque queremos también preparar un poco a los padres. O sea, eso creo que es una labor de concienciar a los niños pequeños lo que es competir, pero con espíritu deportivo, y a los jugadores. Entonces, bueno, quizá el año que viene nos incorporemos al proyecto de la selección. Bueno, yo creo que el fútbol formativo, como tú dices, Pedro, es el fútbol más puro que hay, en la base. Es el fútbol 7, ¿no? Hablamos de debutantes, pre-Benjamín, Benjamín y hasta Levín. Yo creo que es lo más bonito, porque es cuando los niños empiezan a desarrollar. Nosotros tenemos la suerte, ya el año pasado estuvimos con los debutantes en la federación, en la liga de la federado de la federación, y ahora esta temporada tenemos la suerte de ser sede de fútbol 7 en cuanto a la categoría de debutantes, bueno, mejor dicho, fútbol 5 en la categoría de debutantes. Y la verdad que el primer encuentro estaba el campo lleno, había más gente que en equipos de categorías superiores, de infantiles y de cadetes. Nosotros en San Fermín aplicamos a los niños, a nuestros niños pequeños, una frase, tenemos una frase que además cala, porque más de un jugador, de un niño de pre-Benjamín, Benjamín me lo ha dicho, presidente, que es que en el fútbol unas veces se gana y otras se aprende. Y la verdad que ha calado y estamos muy contentos en ese sentido. En el club de Lobo sí están titulados, por lo menos lo que era antiguamente el monitor. Y evidentemente, digo, desde los pequeñitos hasta arriba son todos titulados, que no creo que sea fundamental o exclusivo, porque todo debe ir acompañando, pero vamos, creemos en ello. De hecho, lo que estamos empezando desde este año, que empezamos a enero y febrero, queremos subvencionar a jugadores nuestros a partir de 16 años, es cuando pueden empezar en algún momento, a subvencionarles el que se vayan sacando los cursos, porque al final son jugadores de nuestro club que conocen nuestro espíritu de club y que en el día de mañana, mientras estudien o no, o se dediquen profesionalmente esto o lo intenten, pues estén con nosotros. Entonces les queremos ayudar a formar de básico, de esa forma que no es exclusivo, pero luego la experiencia o la forma de ser de cada uno, pero sí es necesario que estén titulados. Nosotros en San Fermín, Pedro, igual que vosotros, todos están titulados. Además, al formar parte del programa de escuelas federadas, es obligatorio que estén todos titulados. Y también, al igual que lo que tú dices, ya tenemos 4 o 5 jugadores del juvenil que llevan toda la vida en el club, que son, lo que tú dices, jugadores de club de toda la vida, de Benjamines, que ya nos han dicho, oye, que queremos sacarnos el curso de entrenador, que ya están empezando a ayudar a entrenadores, pues, en equipos en distintas categorías, y por lo cual, dentro de un año o 2 años, pues esos jugadores que estamos comentando ya también tendrán su título de entrenador. Entonces, es la línea en la que estamos trabajando, yo creo que nosotros y la mayor parte de los clubes en toda la comunidad de Madrid. Es como gente de la casa, sí. Les conoces y conoces lo que tú quieres inculcar en el club. Claro, saben perfectamente cuál es la filosofía del club, con lo cual nos es mucho más fácil, y luego a la hora ellos de transmitir, sobre todo los niños más pequeños en el fútbol 7, yo creo que es mucho más sencillo y mucho mejor. El futuro del fútbol femenino creo que es impresionante. O sea, de hecho, hasta desde las entidades superiores se les está apoyando o subvencionando y financiando y están dando el dinero que hacía falta. En nuestro caso sí tenemos niñas en diferentes equipos, no tenemos a día de hoy una categoría o un equipo de una categoría solo femenino, es mixto de momento, pero bueno, ahora nos cambiamos de campo, quizá sea un poquito más grande y podamos meter, pero ahora mismo no tenemos un hueco para crear otro equipo más.
pero desde luego si tenemos siete, ocho niñas repartidas en diferentes categorías, y además la verdad, yo sí tengo experiencia de entrenar fútbol sala de chicas, y la verdad es que me sorprende porque son muy, muy comprometidas, o sea, a nivel de entrenar. Entonces es una idea que tenemos, que físicamente no podemos empezar a hacer solo un equipo femenino, pero estamos ojo a visor esperando tener la ocasión para hacerlo, porque me parece un proyecto fenomenal. Pues Pedro, yo desde San Fermín te animo a que tengas un equipo de fútbol femenino, uno o más. Mira, nosotros te cuento nuestra experiencia. Esta es la segunda temporada que tenemos un equipo femenino que compite en la categoría de primera aficionado. La verdad que estamos muy contentos. El año pasado, pues tiene su aquel, su dificultad es hacer el equipo, pero luego en el momento que lo ves formado ya es una gran ilusión, y este año ya el equipo está mucho más consolidado, con lo cual estamos muy contentos con el equipo femenino, y nuestra idea es, de cara a la temporada que viene, tener más equipos femeninos, pero en categorías más bajas, en benjamines, alevines, en infantiles. Nosotros lo vemos, pues es también una puerta de entrada al deporte, que la mujer entre de lleno en el deporte, es decir, que las propias niñas, desde que son pequeñitas, pues empiecen a hacer deporte, en este caso fútbol. Por lo tanto, yo, Pedro, te animo, porque te va a dar muchas alegrías, muchas satisfacciones, y ya verás cómo va a ser un gran acierto. Es decir, nosotros tenemos un equipo femenino en categoría senior, y la idea es la temporada que viene, en categorías más bajas, tener más equipos femeninos. Inversores de tiempo, de dedicación, no remunerada, evidentemente, como es en nuestro caso, y para mí es muy preocupante. O sea, de hecho, nosotros hemos pasado, pues tenemos 27 entrenadores ahora mismo, y hemos tenido que contratarlos a todos con su horario laboral, y me parece que han tardado mucho, bueno, han tardado, de hecho no se ha hecho, que nadie del Secretaría de Deporte, ni de... Sé que Paco lo está intentando mover, se haya creado una figura especial de cotización a seguridad social de los colaboradores. O sea, no es normal que gente que colabora con los clubs, que gana muy poco dinero, la posibilidad de autónomo es inviable. Al final tienes que contratar, al final te supone casi un coste de un 40%, que al final el que lo paga es el padre. Pues nosotros hemos tenido que subir las cuotas un montón este año para poder asumir el coste de la seguridad social. Entonces, al final, me parece que ese tipo de regulación de laboral de todos los entrenadores y tal, que entiendo que habría que hacer una... tiene que regularizarse, fiscalizarse, pero a día de hoy me parece un disparate que el coste sea un 40% para los clubs en este caso, que al final es un impuesto al padre, un impuesto al deporte, un impuesto... Entonces creo que tienen que seguir peleando por esa línea de hacer una figura especial de fiscalización de un 5, un 10%, no sé quién, si de Hacienda, si de Seguridad Social o un ente, para hacer establecer un régimen especial para este tipo de colaborador, porque te hablábamos del fútbol, en nuestro caso, pero en todos los deportes es igual lo mismo. Todos estos colaboradores de monitores, de baloncesto y tal, están en el aire, y como les pase como al fútbol, que nos ha tocado ponernos al día, pues al final es un impuesto que me parece excesivo para el deporte. Yo estoy, Pedro, de acuerdo en lo que tú dices. Nosotros también estamos en ese proceso de empezar con esa profesionalización, pero yo creo que aquí, aparte de las federaciones, y en este caso hay que agradecerle al presidente, a Paco Díez, que es el primero que lo está moviendo y demás, muchas federaciones en España, pero yo creo que tiene que haber una norma a nivel estatal, en este caso tienen que ser las administraciones públicas, en este caso del Ministerio de Cultura y Deporte, el propio Ministerio de Hacienda, que dé, digamos, una instrucción clara, porque estamos todos un poco que no sabemos muy bien cómo hacerlo. Aparte de clara, Pablo, yo le diría especial. Especial, incluso, es decir, oye, claro, tú le dices, ahora mismo, claro, un señor no se va a hacer autónomo por una cantidad inferior a 300 euros, lógicamente, o sea, es decir, por eso es un gran problema. Ni los clubes deben aquí. Ni los clubes. Que son los padres. Los socios, al final es el padre lo que tiene que pagar soportar. Es lo que tú dices, al final, ¿quién asume ese coste? Por lo tanto, yo creo que llega el momento también de que, de una vez por todas, porque estamos hablando del fútbol modesto, porque claro, somos 600 equipos en la Comunidad de Madrid, entonces tiene que llegar un momento en que haya una instrucción muy clara, como dices, incluso una instrucción especial de las administraciones públicas, que regule claramente este tema. O sea, es decir, claramente este tema, para que ningún entrenador y ningún club tengamos problemas luego con la Hacienda o con quien corresponda.
Hombre, yo de lo que está Paco, sí es verdad que han simplificado un poco el proceso, pero sigue siendo muy complicado. O sea, hay clubs que además por su posición o situación tienen mucha influencia de gente extranjera. Entonces les cuesta montar equipos, les cuesta. Entonces yo sé que Paco lo está, la federación lo está simplificando, pero creo que hay que seguir por ahí. O sea, un niño de 8 años dice, o sea, yo entiendo que esto viene del control de los equipos profesionales, digamos, Madrid o Primera División, y por ahí ha habido muchos problemas, y se tiene que fiscalizar al fútbol base. ¿Qué sentido tiene que a un niño de 8 años le pongan los impedimentos que le están poniendo para jugar? O sea, no creo que seamos sospechosos de tener jugadores de ningún lado, sino al revés, lo queremos hacer una labor social, facilitar el deporte y acercarnos a que todos estos, además que son especiales sus situaciones, tengan una posibilidad de jugar, hacer deporte, ¿no? Pues mira, Pedro, yo te cuento el caso nuestro. San Fermín ha cambiado su población. Es decir, yo hace poco estaba en una reunión con la Asociación de Delfines y demás, y había un cálculo, y es que el 40, aproximadamente entre un 40 y un 50% de los 23.000 vecinos de San Fermín son nacidos fuera de España. Nosotros tenemos niños, no nos gusta decir extranjeros, nos gusta decir que tenemos niños, ¿no? Sí. Pero bueno, que han nacido fuera de España. Entonces, lo que no entendemos es, y eso que la Federación de Fútbol de Madrid, como bien decimos, el presidente es el primero que ha trabajado y que ha reducido los tiempos de espera. Pero nosotros no entendemos cómo para un chico que a ti te habrá pasado y a nosotros nos ha pasado, un chico de 7, 8 años, se le pida un contrato de trabajo del padre, de la madre, que a lo mejor hay que pedírselo, pero la pregunta que nos hacemos, y aquí voy un poco a lo mismo de la profesionalización, la pregunta que nos hacemos es, si este niño está inscrito en el colegio, ¿por qué se le piden tantos requisitos para jugar al fútbol? Es decir, y aquí también yo creo que necesitamos todos una norma a nivel estatal de todas las administraciones públicas en este sentido. Es decir, a lo mejor yo creo, no sé, la solución es decir, mire usted, en estos casos, que es una documentación bastante grande, pues a lo mejor lo que habrá que pedir es la documentación, habrá que dar a lo mejor una licencia provisional y en el momento que luego se siga la tramitación de la licencia hasta que se llegue a la licencia definitiva, que no se entrega. Pues oye, pues no se puede tramitar la licencia, pero nosotros no lo entendemos. Es decir, los clubes nos pasa, estamos todos con el mismo problema. Y yo creo que esto es una norma que viene igual de las administraciones públicas en este sentido. Nosotros en San Fermín, y mucho, hablo de San Fermín, pero te hablo de muchos clubes como vosotros. Sí. En Usera lo hablamos mucho, los clubes, es decir, si se puede inscribir en el colegio. ¿Por qué no se puede inscribir para hacer deporte en una categoría de Benjamín? Y en este caso creo que la Federación Madrileña, yo estoy seguro, ha mejorado muchísimo, bien lo sabes. Y yo creo que es de las mayores federaciones a nivel estatal en España, de las primeras que está trabajando este tema para reducir los tiempos de espera y que sea pues, un tiempo prudencial. No creo que haya duda, ni Pablo ni yo dudamos de que es un reto de hacer y que está muy bien, o sea, y aún así todavía se nos escapan muchas cosas, pero es un control médico fundamental. O sea, que por ahí creo que no creo que haya ningún club que lo pueda poner pegas. O sea, y los padres, además, nosotros tenemos casi 500 niños, todos están a favor. Nosotros pasamos ayer 130 chicos el electro, allí en el campo, desde las 5 y media hasta las 10 menos cuarto de la noche. Mm-hmm. Y yo creo que es lo que tú dices, Pedro, o sea, aquí. La salud de cualquier niño está por encima de todo. Y esto es otro adelanto. Es decir, esto es otro adelanto que permite la federación que los clubes, como nosotros decíamos ayer a algunos padres, oye, a vosotros no os cuesta nada el reconocimiento, a los clubes nos cuesta muy, muy, muy poquito. Entonces, claro, si no se hace ese reconocimiento con el electro, lo que tú decías, ¿no? Si tienes que contratar un médico y ir a una clínica privada, los padres tienen un desembolso mucho mayor. Y sobre todo, es la tranquilidad que tienen, ¿no? Decía un padre cuando salía el niño, ha salido bien el electro, ha salido bien el electro. Yo creo que la salud del jugador está, de cualquiera, está por encima de todo. El tema de la mutualidad es otra cosa. O sea, yo a día de hoy te pongo casos muy concretos, que un niño de hasta 35 años tenga que ir por la mañana de lunes a viernes y entonces tenga que perder el niño del colegio, el padre de su trabajo, no entiendo cómo una mutualidad con el número de federados ahí no abre mañana y tarde indistintamente. O sea, por la tarde solo va a mayores de 35, por la mañana a menores, pero me parece un fiasco tremendo y ocasiona muchos problemas, y ahí sí que tenemos mucha queja de los padres. No solo pierde
Sí, porque cuando juntas 60 te llevan a la unidad móvil, que ahora nos tocará, ahora, me parece. Ayer. Nosotros vamos en febrero, que sí, haremos 180. Pero los casos aislados de gente que le caduca o que no lo ha podido ir o tal, que tenga aquí de lunes a viernes por la mañana en horario escolar y horario de trabajo, no entiendo que no haya la opción de ir por la mañana o por la tarde. Pero a mí me parece un atraso y un impedimento importante para los padres. Es lo que más me preocupa de la mutualidad, lo demás. Creo que el proyecto es maravilloso, se está haciendo bien, te desplaza la unidad móvil, el coste del reconocimiento médico ahora es muy barato, nosotros lo que hacíamos era ir tomando médicos y era mucho más caro, o sea, todo, el proyecto que ha dado el fútbol, adelante y aplausos. El tema de la autoridad, creo que el tema del horario tiene que solucionarlo urgentemente. Yo también creo que en el tema de la mutualidad yo también estoy de acuerdo con Pedro, yo creo que los horarios había que mejorarlos, sí, yo sí estoy de acuerdo también con eso. Bueno, yo voy a contar la historia, Pedro, para que tengas una idea, que tú ahora Perico, que tú ahora vas a tener el campo de hierba y que tienes que comprar muchos clines y pañuelos para llorar, vale, de alegría, efectivamente. Como hemos ya nosotros. Nosotros somos un club, estamos en el Parque General de Manzanares, somos un club de Usera, que estamos dentro de un parque, con lo cual dependíamos del área de medio ambiente del ayuntamiento, y a su vez, donde estamos, pertenece al distrito de Puente de Vallecas. Entonces, nosotros lo llamamos el Triángulo de las Bermudas, cuando íbamos a pedir el campo de césped, y antiguos presidentes que lo llevan pidiendo desde hace mucho tiempo y demás, pues claro, ¿qué pasaba? De Usera el balón iba a Vallecas, de Vallecas iba a medio ambiente, el balón volvía y demás, entre unas cosas y otras, hemos vivido, vamos, o sea, es decir, que no sabíamos ni dónde llegar. La relación siempre ha sido buena. O sea, sí, yo siempre decíamos que nosotros, en atención un 10, nos han escuchado y demás. Hasta que al final conseguimos, a través del área de medio ambiente, en 2015, que se presupuestase el campo de hierba. Con lo cual, que es prácticamente un club, es de estar en lo más bajito a estar en la Champions, y tú ahora lo vas a vivir. Sobre todo porque yo creo que a día de hoy no debería de haber ningún campo de tierra. Todo el mundo debería de jugar en césped. Yo creo que la tierra está muy bien en la playa, la arena en la playa. Pero ya no hay que jugar con la arena, hay que jugar con la hierba. Entonces, en ese sentido, sí que estuvimos y lo pasamos muy mal. Y ahora ahora aprovecho esta oportunidad para decirte lo siguiente. Nosotros tenemos dos campos de fútbol 11 y uno de fútbol 7. Tenemos un campo de hierba artificial, que los miembros de la Junta Municipal nos han dicho que es de las mejores instalaciones que hay en Usera, que está muy bien, pero al lado tenemos un campo de tierra, con lo cual, que es a día de hoy el único campo que hay en todo el distrito de Usera que es de tierra. Entonces nosotros ya pedimos y exigimos que ese campo se convierta en un campo de hierba artificial, lo necesitamos para seguir creciendo. Con lo cual, relación, pues con las diferentes corporaciones, relaciones han sido siempre buenas, pero lógicamente no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo acorde a los tiempos en los que corren. Es decir, nuestros niños deben de jugar en unas instalaciones en condiciones, en las mejores instalaciones, y en ese sentido el San Fermín pide, y ya lo ha hecho, pero lo pide aquí y aprovecho la ocasión que se nos da, que se convierta en un campo de hierba artificial. Y por eso te digo que ahora que tú también has tenido tu pelea y que me la tienes que contar, porque yo la he seguido un poco desde el otro lado de la ciudad, ahora llorarás, pero hay que llorar de alegría. Antes pero, se lloraba por otras cosas, pero tú sabes la cantidad de puertas que hay que tocar y la cantidad de noches que nos quedamos sin dormir, que eso no lo sabe nadie. Está claro. Bueno, en nuestro caso el club ha hecho 25 años ahora, tenemos el campo de tierra de hace 23, y entonces nuestra mala suerte fue que estábamos dentro de lo que era el posible polideportivo, es una parcela muy grande, de San Chinarro. Entonces, durante todos estos años ha habido inversiones del ayuntamiento, han hecho campos otros clubs y tal, y nunca nosotros nos decían que cuando se hiciera el polideportivo eran unas palabras tras otras. Luego hemos intentamos varias veces, es decir, nosotros lo hacíamos a través de créditos de los directivos o inversión, nunca nos han dejado, y al final, en 2016, gracias a los presupuestos participativos que creó Carmena y tal, pues lo ganamos. Además, de todos los distritos fue la más votada. Tiene mérito eso, ¿eh? A través de los presupuestos participativos, ganarlo a través de eso. Lo tiene mucho mérito, ¿eh? No te cuento. Pedro, mucho mérito. Carmena, vamos, el más Madrid, pero es el centro cultural que está a 100 metros de San Chinarro, que está a 100 metros de mi casa, y yo me acerqué a ver qué era eso.
en cuanto salí, llamé a los directivos y digo, o hacemos esto o no lo tendremos nunca, ¿no? Y efectivamente fue muy fácil, teníamos 300 y pico jugadores en ese momento, con los padres, los colegios de al lado nos apoyaron y las votaciones las ganamos. De hecho, estuvimos en Cibeles en el 2016, en junio, luego se ha demorado, ya el año pasado nos confirmaron la masería y estamos ahora mismo a puntito, o sea, estamos pendientes de dos papeles y creo que a lo mejor en este mismo mes estaremos allí, con lo cual todo lo que has contado del sufrimiento del barro, de los entrenamientos, de todo eso, pues espero que se acabe. Sí, eso se acaba. Y lo que sí apoyo ahora, porque cada legislatura que viene, sabes que todos tenemos una cesión, creo que hay 187 campos en Madrid, sí, con cesión en precario. Sí. Y eso nos imposibilita muchas cosas. Yo lo que espero, que ahora creo que la corporación lo quiere hacer, es hacer una cesión a X años. Evidentemente que nos pidan los papeles, nos pidan una responsabilidad, encantado, pero que sepamos que nuestro proyecto es a largo tiempo. O sea, que todo lo que podamos invertir, desarrollar ahí, sea para no pensar que en cualquier momento, que no ha pasado, pero podía pasar con la cesión que tenemos, es que nos lo quitaran. Dos más dos tenemos nosotros, hay muchos clubes que tienen eso y nosotros... No, ya tienes dos más dos. Sí, claro, no tenemos ni eso. Pero que lo que pero digo, me parece, lo que me digo parece también, que no tenemos también muchas veces a los cambios de corporación, de si es uno de un color o eso otro de otro color, digo. O sea, es decir, que se nos asegure. Y oiga, como yo lo he dicho en la Junta Municipal y lo he dicho en el Ayuntamiento, que se nos controle a los clubes, que estamos encantados de que se nos controle a los clubes. Y oiga, que hacemos una mala gestión, pues mire, que actúe el Ayuntamiento, pero que lo que tú dices, Pedro, que se nos deje por mucho tiempo trabajar mucho como venimos, con condiciones y que nos dé una tranquilidad y una sostenibilidad para como hemos venido trabajando todos estos años atrás. Te cuento una anécdota. Yo cuando ganamos en el 2016, yo llevo en el club, que tiene 25-23, mi hijo entró con 26, o sea, con 6 años, y ahora tiene 29-28. Y entonces he sido vicepresidente muchos años, llevo 8 años de presidente, que justo ahora en marzo hay que volver a hacer elecciones. Con el CPE, vamos. Bueno, pero lo que yo pensaba, que cuando ganamos en el 2016, digo, bueno, lo tendremos en el 2017, ya el club está sostenible, yo ya me echo para atrás. Pero evidentemente, como se ha retrasado y la gente me empuja, yo me voy a presentar primero, porque la gente lo quiere, creo que lo quiere, supongo que, vamos, no sé si tal, y segundo, lo quiero disfrutar porque, Perico, porque lo hemos peleado. Perico, mucho. Tú eres el presidente del CP en el Oña San Chinarro y felicita a tu compañero de junta directiva, porque la directiva ha visto que salían los padres a la calle, sí, para que nos votaran con papeles, vestidos de Oña, por todo San Chinarro, por Virgen del Cortijo, para que la gente supiera, porque la votación no era fácil, desde el proceso legislativo era muy pesado. Entonces, a los colegios, los AMPAs que nos apoyaron. O sea, esto ha sido una labor de muchísima todo. Gente que, bueno, parece ser que va a cristalizar ahora. Y ahora que tú me hablas de los padres, que muchas veces se les demoniza un poco con esto del fútbol, de que son como son, lo que tú me cuentas, nosotros el año pasado, que estamos pidiendo la concesión del campo, hicimos un acto informativo en el Centro Cultural de San Fermín en el mes de febrero, y de la cantidad de gente que vino, de padres y demás, tuvimos que cambiarlo a un sitio mayor. Que es lo que tú dices, la implicación de la gente. Cuando que, ves oye, para sus hijos, cuando ves se les llama, cola, están. Que te responde. No serían bonos. Nosotros no era, si los padres, que al final son los que soportan las cuotas, claro, no seríamos nadie. O sea, eso está claro. Como nos pasa a todos. Voy a repetir, yo el tema de la mutualidad a día de hoy, porque además sé que lo están gestionando o lo están intentando. Y el tema de la progresa, las dos cosas, el horario de mutualidad y que sigan peleando por el tema del régimen especial de los entrenadores colaboradores de los clubs. Porque me parece un disparate que tengamos que pagar, que pagan los padres, esa seguridad social. Bueno, pues yo, y creo que la federación está trabajando en ello. Yo creo que esta temporada ya había un cambio grande, que es con los cambios ilimitados, que dan muchas más opciones a jugar. Yo creo que la Federación de Fútbol de Madrid se debe plantear en las categorías inferiores los tiempos de juego. A lo mejor habría que pensar en subirlos un poquito. O sea, si un pre-benjamín juega 15 minutos, si un benjamín juega 20... Yo sé que se está estudiando, que esta casa lo está estudiando, y yo creo que se debería... Me uno a esa petición. Yo creo que se debería de implementar lo antes posible. Y yo, Félix, me vas a permitir, antes de acabar la entrevista, yo le quiero a mi
a mi tocayo Pedro, presidente, para que tengas un recuerdo del San Fermín. Lo tengáis allí. Tienes que permitir, te iré a visitar porque tengo ya la bolsa preparada. Lo tengáis allí en casa. Voy a dejar el trabajo. Yo te doy un par de bufandas, tú no te preocupes. Mucho. Y un abrazo fuerte, enhorabuena. Y pronto ya verás cómo vais ahí a celebrar ese cierre. Si nos invitas al San Fermín, donde se le invita, seguro. Va. Te has invitado, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. No, no me debes nada. Un placer. Un placer, caballero.